inclemencia, luego nos arreglaremos. ¡Lista! Eres Manuela, ¿verdad? Convinimos en que te trajeran después de la comida. En la mañana hay mucho que hacer. Bueno, ya estás aquí. Tienes que asistir a misa con las demás. Blanca, atiende a esta muchacha. Es la nueva. Lleva la misa. Sí, Madre Concepción. ¡Silencio! ¡Listas! ¡Andando, señoritas! ¿Tú eres la becada por la tía de María Teresa? No te imaginaba así. Eres muy rara. Ven conmigo. Pero deja la maleta. Aquí no se pierde nada. ¿Libro? Entonces, ¿cómo le rezas a Dios? No sé. Solo le digo lo que siento. Perdóneme, hermana Catalina, pero esos puños no están de acuerdo con el reglamento. El cuello tampoco está perfectamente almidonado. Siento mucho molestarlo otra vez, pero hermana, es que yo Catalina, no... dice Madre Concepción que reciba la ropa de la nueva. ¡Manuela! Supe que mi tía te dejó una beca en el testamento, pero nunca pensé encontrarte aquí, de compañeras. Yo tampoco, señorita María Teresa. ¡Qué raro habla! Su madre era europea. Mi tía siempre tuvo costureras extranjeras. Decía que trabajaban muy fino. Me alegro tanto de verte. Gracias, señorita. ¡Señorita! No le diga señorita, Cabellos de Lope, y menos a esta pedante. Yo soy Lupe. Lupe Rodríguez. Quiere decir que mi apellido no es aristócrata. Si no lo es, pero me importa un soberano comino. Lupe, ¿qué lenguaje es ese? ¿Qué escondes ahí? Un rosario de mi madre. Puedes guardarlo. Pero, muchacha, no trajiste el uniforme de gala. Ni siquiera tienes el uniforme de diario. No te preocupes. María Teresa Covarrubias y Leal te regalará uno. Es tan buena. Vamos, niñas, no pelearse. Espera un poco, Manuela. Algunas alumnas dejan sus uniformes al salir del colegio. Te buscaré uno, mientras quítate el vestido. Bueno, yo te voy a instruir de verdad y sin orden de Madre Concepción. Pero déjate ayudar, muchacha. Primera lección, de la que más tienes que cuidarte es de esta viborita, que es la corre, ve y dile de ella. Lupe, si me sigues faltando, voy a decirle a Madre Concepción que tienes escondido un retrato de Caruso. Un retrato precioso, en Rigoletto, con unos bigotes así. ¿Te gusta Caruso? ¿Cuántos novios tiene? ¿Ninguno? Criatura, ¿cómo vas a tener novio con esa ropa? Mira nomás, si hasta pareces de zarzuela. Manuela,
Aquí se usan cubiertos de plata. Y aunque Lupe Rodríguez dude de mí, voy a regalarte uno que tengo de reserva. Perdonarás que al tenedor se le haya roto un diente. No, no me des las gracias. Ahora somos compañeras. Si quieres, puedes ayudar a planchar bien mis uniformes. Con mucho gusto, señor. María Teresa. Pruébate este. Aunque te quede grande, te lo arreglaré después. ¿La ayudo, madre? Sí, anda, hija, ayúdame. Déjame. Espera que te vea doña Perfecta. Si no te queda bien, lo que te va a decir. Así le decimos a Madre Concepción. Exige todo a la perfección y todo lo prohíbe. ¿Quieres que te la imite? ¡Sí, anda! Lupe Rodríguez, prohibido, prohibido. María Teresa, perfecta, perfecta. Pero te voy a hacer mi imitación más artística. La madre superiora. Con permiso, muchacha. Lupe Rodríguez, acércate. ¡A clase! Ahora te toca formar. Luego te lo arreglaré. Anda, anda, ven. Más a prisa. A formarse. Pronto. Tú, ese no es tu lugar. Más atrás. Muestren sus manos. Perfecta, perfecta. Clemencia, ve a lavarte esas manos rápido. Quítate ese anillo, Lupe Rodríguez. ¿Qué atrevimiento es ese, María Esther? Quítate ese moño. ¿Y tú qué escondes ahí? Te ordeno que me lo enseñes. Te lo ordeno. De nada te va a servir llorar. ¿Qué pasa, Madre Concepción? Otra vez cortaron fruta verde en la huerta a las muchachas. ¿No le dije que tuviera mucho cuidado? No quiero tener otra enferma de colerín en el colegio. Le aseguro, Madre Superiora, que tomo todas mis precauciones. Pero es imposible controlar a las muchachas en la huerta. Es demasiado grande. Pues entonces, ordene que condenen el portón. Nadie pasará más a la huerta. Ahora todas te agradecerán este favor. Señorita Rodríguez, acércate. ¿Y estos rizos? ¿Cuántas veces he de decirte que la vanidad es un pecado? ¿Rizos? Son naturales, madre. ¡Ay, no, madre! ¡No! ¡No! Y ahora peinarte como Dios manda. Y tú detrás, no te escondas. Supongo que eres Manuela. Acércate. Estás hecha un estropicio. ¡Silencio! Ya te arreglará la hermana Catalina. Ahora lo importante es saber en qué grado vamos a ponerte. ¿Tienes tus últimas calificaciones? Bueno, ¿cuántos años estudiaste? ¿No has estudiado nunca? Cuando menos sabrás leer y escribir. No, madre. ¡He dicho silencio! ¿Tu mamá no te enseñó a leer? No la conocí. Murió cuando yo era chica. Pero habría alguien que te cuidara. Que te quisiera. ¡Nadie! A mí nunca me ha querido nadie. ¡Nadie!
Sonia. No llores, Manuela. No llores, Manuela. Permítame, madre. Aunque no enseñamos las primeras letras, creo que como profesora de gramática, este caso cae dentro de mi deber. No creo que tenga tiempo, señorita Lucila. Será mejor no recibir esta alumna. Mientras las demás escriben sus composiciones, tendré tiempo de prepararla. Permítame hacer la prueba. Bien. Dudo que lo logre usted, pero haga lo que guste. Siéntate en aquella banca y escribe todas las letras que conozcas. Ustedes tienen 30 minutos para desarrollar la tesis. Recuerde, Elena, no menos de 4 hojas. Señorita Lucila, ¿incluimos también la poesía amorosa? Silencio. Me extraña que tú especialmente incluyas el amor dentro de lo místico. Pero en un punto no te equivocas. Dios es el amor. Y el verdadero amor nos acerca a Dios. Ahora a trabajar. ¿No te dije que te pusieras a escribir? A ver, hazme la A. Eso no es A, es un garabato. Mira, se hace así. Cópiala 20 veces. ¿Qué me miras como una boba? Así no aprenderás nunca. Tienes que empeñarte. ¿No te da pena que entre todas estas muchachas de tu edad seas la única que no sabes leer? ¿Y crees que con lágrimas vas a aprender más pronto? Levanta la cabeza. Deja de llorar y mira. La A se hace así. Escribe ahora los nombres de 5 escritores del siglo de oro. No fue esto lo que ordené que escribieras. Copia los nombres del pizarrón. ¿Qué te pasa? ¿Otra vez pensando en otra cosa? Tienes que exigirte más. Por ti misma, Manuela. Tendrás tu recompensa. Las letras abren un mundo nuevo. El mundo de la belleza. Lejos de este. Maravilloso. Cuando te sientas triste, presa, abres un libro y has alcanzado la libertad. Es usted muy buena, señorita Lucila. Mi deber es enseñarte. Principio otra vez. ¿Pasas el pan, por favor? Manuela, está prohibido hablar.
¿Todavía no has aprendido a manejar los cubiertos, Manuela? Con nuestra nueva discípula. ¿Adelanta? Bastante, madre. Me comprometo que dentro de poco pasará a clases superiores. Es asombrosa su labor, señorita Lucila. Permítame felicitarla. Ha sido únicamente mi obligación. ¿También ha sido su obligación trincharle la carne? ¿Lo considera una falta de mi parte? De ninguna manera. Solo que no podemos hacer excepciones. La muchacha aprenderá por sí sola a manejar los cubiertos. Desde ahora comerá apartada de las demás. Mary Josephine, transmite esas órdenes. Creo que la señorita Lucila no está de acuerdo. ¿Le parece excesiva la medida? Usted ordena. No te asustes. Tengo que pedirte un favor. Eres la única que me puede ayudar. ¿Yo? ¿En qué? Una carta. Es de él. Necesito leerla. Viene en la canasta del mandado. Le damos dulces a la muchacha y así recibimos las cartas. Solo tú puedes sacarla, pues de ti no sospechan. Mira, la madre Concepción me vigila siempre. Ayúdame. No se enojará la señorita Lucila. ¿No te fijaste lo primero que me dijo? No llores, Manuela. Nadie me lo había dicho antes. En mi tierra, cuando lloraba, me pegaban para que me callara. Aquí es peor. Se burlan de mí. A nadie se le ocurre consolarme. Solo a ella. Te comprendo. Yo también siento a veces un nudo en la garganta, pero tampoco quiero que sepan lo que sufro. ¿Tú? Sí. Me siento presa. Solo paredes, paredes. Ni un lugar donde respirar aire libre. Mi único descanso es la torre. A veces, cuando la hermana Catalina se siente muy enferma, me deja tocar la campana por ella. Desde allí se puede ver el campo, la huerta que nos cerraron. ¿Me ayudarás? Agradezco la sugestión. Pero los manteles del altar corresponden a la clase de costura. Y por lo tanto a Madre Inés. Lo sé, pero ella misma me pidió que hablara con usted. Bordar los manteles haría mucho bien a Manuela. No despertaremos su orgullo. Esas muchachas que crecen sin madre son las más difíciles. Llegan llenas de humildad. Y cuando sienten un apoyo, se llenan de soberbia. Ella no, madre. Es como esta sensitiva. Cualquier cosa la hiere. Y se encierra en sí misma. ¡Claudia! Tengo la carta. Manuela, ¿qué tienes en la mano? Claudia, no te muevas. Manuela, dame esa carta. Dámela. Castígueme lo que quiera, madre. Pero déjemela leer. Este será tu castigo. Hermana Catalina. Se lo suplico, madre. Déjemela leer. Déjemela leer. Tú eres su cómplice, Manuela. Iba a permitir que borbordaras los manteles de la capilla. Pero con tu acción... Tú misma has retirado mi permiso. Pobre Manuela. Parece tan sensible. Su falta no fue tan grave. ¿No cree que la madre superiora debería tener más consideración?
No. ¿Envió usted por mí? Voy a abusar otra vez de su bondad, señorita Lucila. Mire usted el trabajo que tengo para mañana. Aparte del francés, química, física y zoología. Comprendo. ¿Quiere que haga otra vez la revisión de las muchachas? Es usted mucho más hábil que yo. La madre superiora nunca debió haberme confiado este dormitorio. Temo que me sobreestime. Con permiso. Duele tanto que te hayan castigado por mi culpa. Pero la carta era de él. No sabes cuánto lo quiero. ¿No estará ella enojada conmigo? La señorita Lucila, todavía no la conoces bien. Mira qué alegres están todas. Siempre tiene una palabra cariñosa para cada una. ¿Cuántos dulces escondiste hoy? No, no llores. A ver, dámelos. Son demasiados. Te hacen engordar y te pones muy fea. Con lo bonita que eres. Toma unos cuantos. A ti no tengo que revisarte nada. Sé que cumples en todo con el reglamento. Mi familia lo odia porque no es de mi clase social. Me encerraron aquí para que lo olvidara, pero no lo lograrán. Me casaré con él por encima de todo el mundo. Se acerca más. Ya está con Lupe Rodríguez. ¿Cuántos recados de tus novios recibiste hoy en la canasta del mandado? Varios. Pero, doña Perfecta... Perdón, Madre Concepción... Casi me atrapó y tuve que comerme. Eres incorregible. Caruso, ¿también es tu novio? No, pero es guapísimo, ¿verdad? A veces me acuerdo de mi madre. Era alta. Muy triste. Me decía palabras que yo no entendía. Pero sus manos me acariciaban. Y la señorita Lucila es tan diferente. Siempre tan lejana. Siento mucho lo ocurrido. Yo también te hubiera confiscado tu carta, pero... ¿Y tú, chiquilla? ¿Qué puedo hacer por ti? ¡Cómo me encantan los volcanes! Dan la impresión que corriendo un poco se pueden tocar. Nunca había visto nieve. Quisiera tener los brazos más largos para acariciarla. ¿Para qué tanta fantasía si aquí abajo está la huerta del colegio, cerrada por unos ridículos duraznos? Si solo abrieran la puerta, podríamos correr por el pasto y ver detrás de la barda el camino real con coches y gente libre. ¿Qué importa a la gente? Yo soy tan feliz aquí. ¿Tan pronto te has acostumbrado a este encierro? No, no me he acostumbrado. Soy feliz por otra razón. ¿Cómo has cambiado?
Madrines, ¿cuándo vamos a cantar nuestros coros? Sí, vamos a la catedral. Cantamos tan lindo. Y así podremos salir a la calle. ¡Ay, ay, ay! No sé, hijas, no sé. Todo depende de la madre superiora. ¡Que brinde un partido, María Teresa! ¡María Teresa! ¡María Teresa! Brindo este partido a la madre superiora. ¿Quién capitanea el otro bando? ¡Yo! Lo brindo a la señorita Lucila. María Teresa, Manuela, en este colegio están prohibidas las predilecciones. Cancelado el brindis. De acuerdo. ¡La pelota! ¿Cómo ha cambiado su protegida? ¿Hablaba de Manuela? Todas las muchachas se acostumbran con el tiempo, pero pocas son felices. Y Manuela lo es gracias a usted. Se equivoca, María Josefina. Con permiso. Señorita Lucila, quería hablarle. ¿Acerca de Manuela otra vez? No. Acerca del santo de la Madre Superiora. Cada año se celebra invitando a las familias de las muchachas. Y éstas se divierten poniendo una obra dramática. Siempre toca a la maestra de literatura dirigirlas. Pero yo no tengo la menor idea de qué obra sería conveniente. Recuerde que no soy religiosa. Permítame ofrecerle mi ayuda. Sabe que siempre velo por usted. Muchas gracias, Mary Josefina. Te vas a clavar las uñas, Claudia. Si usted supiera, madre. Yo no sé nada de este mundo, hija. Yo solo sé que sufres. Y eso es lo importante. Ayúdeme, madre. Solo tú puedes ayudarte, hija. No te encierres en tu desesperación. Eleva los ojos a Dios. Él es la bondad. Tanto Madre Inés como Claudia tienen absolutamente prohibido hablar entre sí hasta nueva orden. Y espero que esta orden sirva de ejemplo para todas. Aquí no puede haber predilecciones. Sus órdenes serán ejecutadas, reverenda madre. Y habiéndome herido, solo tras ti clamando, y era sido. Muy bien, María Teresa. Continúa tú, Manuela. Pastores, los que fueres allá por la majada del Otero. Otero, si por ventura vieres aquel que yo más quiero... Me desilusionas, Manuela. Tu dicción es mala. Y ese no es el sentido místico de San Juan de la Cruz. Es mucho más hondo. Recuerda que es un diálogo entre el alma y el esposo. Así. Buscando mis amores... Iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y riberas. Oh bosques y espesuras plantados por las manos del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando... Con solo su figura, vestido los dejó con su hermosura. Descubre tu presencia y mátame tu vista y hermosura. Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. La clase ha terminado. Pueden retirarse.
¿Hablaste con Madre Inés? Se negó a hablar conmigo. Hasta esto me quitan. La única que me comprendía. ¿Cómo lo siento, Claudia? Si a mí me pasara lo mismo con la señorita Lucila, creo que me moriría. ¿Manuela? Ven acá. Más cerca. Más cerca. ¿Otra vez estás temblando? ¿Tanto miedo te inspiró? Miedo no. ¿Sino qué? ¿Sino qué? ¿Alguna razón tendrás? Mira, Manuela. Yo sé que en todas tus clases eres muy brillante. Hasta en el juego. Tus compañeras te admiran. Las madres están sorprendidas por tu progreso. Dime, ¿por qué solo en la mía fallas continuamente? Por favor, déjeme ir. Haz lo que gustes. Ya veo que no me tienes la menor confianza. Oh, no. No es esto. A usted le diría todo. Pero no sé lo que me pasa. No tengo más que un pensamiento, que se sienta usted orgullosa de mí. Usted es la única maestra. Me enseñó a leer. Me abrió los ojos al mundo. Se lo debo todo. Pero cuando estoy frente a usted, solo veo sus ojos fijos en mí, como si me fuera a regañar. Me laten las sienes y no puedo pronunciar ni una palabra. No digas eso, Manuela. Sí, me obligó a hablar y ahora tiene que saber la verdad. ¡Odio este encierro! No hay más que paredes. Ni siquiera nos abren la puerta de la huerta para correr. Te ves tan contenta en el recreo como un muchacho travieso. Te creí feliz. Sí, soy feliz. Pero por usted. Sin usted me hubiera muerto. Exageras. Siempre tan exaltada. ¿Te imaginas cosas porque te sientes lejos de tu país? ¿Qué me importa mi país? No me acuerdo de él. Y en la hacienda fue peor. Ni siquiera me atreví a hablar porque se reían de mí. No lo creo. Me han dicho que tu protectora era muy buena. A mí también me lo decían. Desde chica solo oí hablar de su bondad. Pero casi nunca la veía. Siempre estaba enferma en cama. Una cama muy alta. Cuando me mandaba a llamar, solo me hablaba de que fuera buena para que no me quemara en el infierno. Por las noches soñaba que me agarraba una llama muy grande. Manuela, me dicen que todas las mañanas amanece tu almohada mojada en lágrimas. ¿Todavía es por ese miedo? No. ¿Entonces? No lo adivina. Es por usted. Siempre está tan lejana. Siempre reservada. Nunca puedo hablarle a solas. Cuando por las noches nos despide, me habla con la misma voz que a todas. No me dedica ni un minuto más. Luego me quedo despierta horas y horas, pensando que a todas las quiere por igual. Manuela, aquí no puede haber preferencias. Ya lo sé. Por eso yo. Porque quiero ser su predilecta. ¡Quiérame un poco más, señorita Lucía! Ellas tienen todo. Yo no tengo nada. Nada. Manuela, levántate y deja de llorar. Acércate. Esta escena no debe repetirse. Eres demasiado sensible. Si me prometes ser más sensata, voy a confesarte algo que te va a gustar. No debiera decírtelo, pero espero que te haga bien. Eres una chiquilla y pienso mucho en ti. Cuando veo que brillas, me alegro. Cuando veo que sufres, me entristezco. Eres mi predilecta. No, no te acerques. Yo veo mucho más de lo que tú crees. Sé lo triste que estás y que te quedas sola los domingos cuando salen las otras muchachas. Si ahora te portas bien, te sacaré a pasear un domingo. Manuela.
Aquí está la obra que le prometí buscar. Cobadis. ¿Le parece bien? Si es su opinión. No le aseguro que la dramatización sea muy buena. La hizo una alumna mía en Santiago de Chile. Pero seguramente tiene el valor de la ingenuidad. En cuanto al reparto, no será difícil. La misma Manuela podría representar un papel. Siento mucho lo sucedido, pero el deber de Madre Concepción es no callar nada. Sobre todo lo siento por Manuela. Es tan sensible. Va a sufrir mucho. Por usted no me preocupo. Está muy alejada de las alumnas, esperando el día que pueda salir del colegio. Me informaron que otra vez se quebrantó el reglamento de este colegio. Y me extrañó mucho que fuera usted la que lo hiciera. No lo digo por su posición aquí. La recomendación de la madre provincial la ampara. Entonces, ¿no soy mejor que madre Inés? Hasta ahora no tengo ninguna queja de usted. Comprendo que Manuela se sobrepasó. El castigo ya lo supone. Solamente quiero preguntarle. Usted no es religiosa. ¿Acatará mis órdenes? No lo dude. Ella siempre ha estado de acuerdo con su disciplina. ¿O no, señorita Lucila? No. Señorita Lucila. Perdóneme, madre, pero ya no puedo callar. Le aseguro que he tratado de adaptarme a la rigidez de su disciplina, pero no he podido. Carece usted de la menor tolerancia. La puerta de la huerta, condenada por un robo inocente. Que las muchachas desean ir a la catedral, prohibido. Trata usted a todas por igual, como en rebaño, sin darse cuenta de la diferencia que hay entre un alma y la otra. ¿No exagera usted, señorita Lucila? No. Tengo que confesarle que no he seguido al pie de la letra su disciplina. Yo trato de ser amiga de las muchachas. Me cuentan sus problemas, sus luchas. Las aconsejo, las oriento. Y créame, madre, que logro más que usted con todo el peso de su severidad. ¿Ha terminado usted? Una palabra más. Cuando ingresé aquí, no le oculté que pensaba pasar un año dentro de la honradez de este colegio, mientras mi novio se recibía y podíamos casarnos. Ahora sé que he perdido mi puesto. Pero le juro a usted que educaré a mis hijos según mis métodos para que crezcan libres. Cuando menos es sincera. Señorita Lucila. Señorita Lucila. ¡Qué felices son! En cuanto a los coros de la catedral, decidiré más tarde. Claudia, lo siento que no haya ido con nosotros. ¿Tú crees que realmente se haya torcido un tobillo? ¿Por qué lo dudaste? Lupe, ¿qué? Esteban. Déjame besar tus manos. ¿Cuándo podré besar tus labios? Déjame, por favor. No seas impaciente. ¿Qué importa ahora esperar? ¿Qué importan estas rejas si podemos vernos? Hablar de nuestro amor. ¡Cállate!
Nunca me he divertido tanto en la vida. Tómala, Manuela. ¿Cómo está Claudia? Está bien dormida. ¿Cuál de mis tres novias les gustó más? A mí Miguel. A mí Arturo, el de los bigotes. Me vuelven loca los bigotes. Son tan varoniles. ¿Qué es tanto ruido? ¿No se divirtieron bastante? Sí, sobre todo Lupe Rodríguez. Entonces, a acostarse. Buenas noches, madre. Muchacha, muchacha, ¿jugamos mañana a las escondidas en la huerta? ¿Podemos hacer dos partidos? Sí, las grandes y las estúpidas. ¿En toda la huerta? ¿No te alegras? Estoy pensando en el trabajo que va a tener la pobre madre Concepción para cuidar a todas ustedes. ¡Está aquí abajo! ¡Un gallo! ¡Oh! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Hombre, hombre! Cuidado, Lupe. No te caigas en los brazos de seis hombres. Le juro, madre, que nunca he tenido seis novios a la vez. ¿Qué escándalo es este? Un gallo, madre. Una de nosotras tiene novio. ¿Novio? Blanca, tráeme dos cubetas de agua. Sí, madre. ¡Ay, no! Jesús, María y José. Un gallo en este convento, ¿qué diría Santa Teresa? Manuela. Hace días noto que te escapas por las noches. ¿A dónde vas? A la huerta con él. Pero no pienses nada malo. Nos vemos a través de las rejas. Besa mis manos y soñamos. Va a tener mejor empleo. Cuando yo salga de aquí nos casaremos. ¿Comprendes lo que significa esa puerta? Ahora este encierro me parece maravilloso. ¡Atrevido! ¡Grosero! ¡Aquí está el agua! ¡Ay, madrón de los bigotes, no le llaman! ¿Qué sucede aquí? ¡Silencio! ¿Quién es la responsable de este escándalo? ¿Quién es? ¡Viva Lupe Rodríguez! ¡Lupe Rodríguez es mi novia! ¡Seguro, no te dejes! ¡Tápense los oídos! ¡Te voy a romper el cráneo! Sí, hombre, ¿cómo no? Venga. ¿Cómo voy a castigarte ahora? Dejarás de comer fruta 3 meses seguidos. Madre superiora, mejor prohíbame los dulces. Es más duro el castigo y últimamente he engordado mucho. ¡A callar! Llega usted a tiempo, señorita Lucila. No vuelva a tacharme de intolerante. Me interesaron sus puntos de vista. Hice la prueba y ya ve usted a dónde nos han conducido sus consejos. Jamás volverán a salir las muchachas del colegio. Ah, madre Concepción, ordene que clausuren otra vez la puerta de la huerta. Eso no. Cállate. No quiero oír un solo ruido más en este dormitorio. A sus camas. Tienes que conformarte. No puedo. No puedo. Me porté demasiado bien, pero ahora ya no me importa nada. Escalaré la tapia aunque me rompa las manos. Lo veré. Lo abrazaré. Lo besaré. No me importa lo que pase entre los dos. Claudia, tu solo pensamiento es pecado. Las
Nos vemos en la ópera. Yo voy a ir a comer con mis tíos. ¿Y tú a dónde vas a ir? Al circo con mis papás. Qué bueno, yo también voy a ir. Sáquele un poco más de la manga, hermana Catalina. No, Lupe, te lo voy a arruinar. Es tu vestido más lindo. ¿Qué importa? Yo tengo cuando menos para 6 meses de castigo. ¿Me queda bien? Sí, estás muy bien. Déjame terminar, ven. Mira qué coqueta te has vuelto, ¿eh? Es que no quiero deslucir al lado de ella. Es tan distinguida. Ahora el pelo. Ay, con cuidado. Mírate. De verdad que te ves linda. Ay, si pudiéramos salir juntas, ¿qué furor haríamos? Como en la verbena de la paloma. Una morena vamos, y una... Vamos, muchachos, déjame que tengo mucho que hacer. ¿Ya llegó la canasta hermandada? Sí, ya llegó. Bueno, le ayudo a hacer el mole y le pongo su moño. No me pongas ese moño, no me pongas ese moño. Muchacha, ten juicio, no me hagas correr. Envidio a Lupe que se quede aquí. No me interesa salir con mis padres. ¿Por qué no quieres verlos? ¿Tienes miedo? Estoy segura que has vuelto a ver a él. Mira, tienes las manos espinadas. Es de bordar. Mi madre siempre quiso que bordara muy bien. Mientes. Son las espinas de la bugambilla. Tú escalaste la tapia de la huerta. Sí. Escalé la tapia. Me rompí los dedos. Pero lo vi. Lo abracé. Y feliz de haberlo hecho. Es pecado desobedecer a tus padres y a tus superiores. Yo obedecería a la señorita Lucila, mandare lo que me mandare. Piensa en el pecado. En el infierno. Toca eso para que veas lo que puede hacer el fuego eterno. ¿Y no tienes miedo? Dime, Manuela, ¿nunca te has enamorado? ¿Nunca te besó un hombre? Claudia, ¿qué cosas tan horribles dices? No se me ocurrió ni con el pensamiento. A veces en la hacienda me miraban los muchachos, pero yo me escondía muerta de miedo porque usaban cuchillo. Entonces, no podrás entenderme nunca. Manuela, preguntan por ti. La señorita Lucila, ya está lista. Sí, se ha puesto muy bonita. Su novio acaba de llegar por ella. Te esperan en la sala de visitas. ¡Ay, qué lindo paseo vas a dar con ellos dos! ¿Qué te pasa, Manuela? No voy, no voy. ¿Por qué? Quería salir a solas con ella. Pasear juntas. Contarle todo lo que me pasa, todo lo que siento. Dile que no voy. Que no quiero. Que me enfermé. Cualquier pretexto. No se enoje, madre Inés, pero ya no me aguanto el chisme. Muchachas, he visto al novio de la señorita Lucila. ¿Cómo? ¿Por dónde? Tengo un escondite para ver a la calle. ¿Ustedes creen que me iba a dejar castigar así como así? Me divierto tanto como si saliera. ¿Y cómo es? Alto, muy serio, con arrugas en la frente. Se ve que piensa mucho. Labios gruesos, así como para... Bueno, si tuviera bigotes sería mi tipo exacto. ¿Y tú por qué no hablas? ¿Hoy es día de asueto? Manuela está muy triste. Si quieres tanto a la señorita Lucila, debería alegrarte que tiene un novio tan guapo. ¿Y a ti qué te importa lo que a mí me pase? Linda educación. ¿De quién la aprendiste? Seguramente no de la señorita Lucila. Siempre tratas de humillarme. Pero se acabó. ¡Toma! Tus porquerías. Manuela. María Teresa. Por favor, no riñan. ¿Feliz? Completamente. Un último beso. Otro. ¡No! ¡Vete! ¡Suéltame! Solo con una promesa. Que mañana en la tarde salgas conmigo. Bien sabes que no puedo. ¿Por qué no? ¿Eres profesora, no alumna? Yo soy tu novio oficial. Tienes derecho a salir conmigo. Obligación, querrás decir. Eres muy posesivo. No olvides que mientras esté en este colegio, tengo que partirme entre ellas y tú. Entonces cásate conmigo mañana mismo. No te quiero compartir con nadie. Quedamos que hasta fin de cursos. Además, Gustavo... Tienes mi amor. Pero no a ti. Cásate conmigo. No es momento de discutir ahora. Si te oyera la madre superiora, te quitaría los dulces por un año. Adiós, Gustavo. Adiós, Lucila.
Espero que se haya divertido, señorita Lucila. Mucho, María Josefina. Ópera por la tarde. Cenamos en el Café Concordia. Muy linda música. Pero estoy demasiado mundana, madre. Usted no comprende esto. Lo comprendo, señorita Lucila. Por eso me gusta hablar con usted. Antes de entrar de religiosa, yo también tuve ilusiones. No podría asegurarle ahora que quise y me quisieron. Pero entonces así lo creí. No, no suponga que tomé el velo por desilusión. Simplemente presentí la maldad del mundo. Y la paz que he encontrado ahora no la cambiaría por nada. Yo espero encontrarla en mi hogar. Le dejé en su habitación un libro. Hace tiempo deseaba regalárselo. Es La Imitación de Cristo. Fue el que me ayudó en mi época de dudas. Buenas noches. Buenas noches, Mary Josephine. ¿No sabes que está prohibido que las alumnas entren en mi habitación? Creí que estabas enferma. ¿Me mentiste, verdad? Sí, le mentí. Castígueme si quiere, pero no soporté la idea de que saliéramos las dos con su novio. Lo odio. Manuela. Sí, lo odio. Un día se casará con usted. Usted me olvidará y yo me volveré a quedar sola, sola como antes. No tengo a nadie más que a usted, señorita Lucila. A nadie. Eres una niña. No porque me case te olvidaré. Todas nos casaremos algún día. Tú también tendrás tu novio. ¿Me olvidarás por eso? Ya podría tenerlo. Mire. El hermano de Lupe Rodríguez me escribió. Venía la carta en una lechuga. Adorable señorita, perdone la audacia de escribirle estas líneas, pero mi corazón impaciente me empuja a este paso definitivo en mi vida. Con todo respeto, quiero poner mi vida a sus pies. ¿Entiende? Me habla de amor. Quiere que sea su novia. Pero yo no lo quiero. Ni siquiera he hablado con él. ¿Cómo voy a quererlo? Yo solo deseo que usted no me abandone nunca. Siéntate, Manuela. Sigue siendo la misma de siempre. Y eso es peligroso. Quizás es mi culpa. Yo nunca debí haberte dicho que eras mi predilecta. Entonces ya no lo soy. Yo no he dicho eso. Pero lo veo en sus ojos. Ya no me quiere como antes. Volverá a mirarme con dureza. Yo no lo voy a aguantar. No lo voy a aguantar. Te equivocas, Manuela. Bien sabes que soy tu amiga. Además, todavía nos queda un tiempo de estar juntas. Mira, en marzo es el santo de la Madre Superiora y vamos a festejarlo con una obra de teatro. Se harán pruebas. Si tú te empeñas, podrás hacer un papel. Bueno, prometo ayudarte en mis horas libres. ¿Estás contenta ahora? ¿De veras hará esto por mí? Te ha roto la camisa. Ya ves a dónde te llevan tus nervios. No importa. Ya estaba muy vieja. Se rompe sola. ¿De verdad va a ayudar? Sí. Vete a poner otra camisa. No tengo otra. Toma, no está completamente nueva, pero te servirá. Yo misma la bordé. ¿Suya? ¿Y me la presta? Te la regalo. Ahora vete. Si usted se quedara aquí para siempre, todas serían tan felices como yo. Thank you.
razón. Nuestro amor es demasiado fuerte para esperar más. Lo he pensado y estoy dispuesta a casarme cuando tú gustes. ¡Coche para las actrices! ¡Ay, mi hermana Catalina! ¡Ay, mi hermana, yo quiero! ¡Ay, no, Catalina! ¡Ay, mi hermana, el teatro está lleno de gente! Pero ni un solo muchacho. ¡Ay, no! Nada más los papás y los niños no mayores de 7 años. ¡No, no! Por cierto, qué guapo está tu papá. ¡Ay, cálmate! No es tan guapo como para que llores. ¡Qué rico está! ¡Ese si no la pasa! ¡Ay, mi marido! ¡Ay, mi hijo! ¡A emborracharte! ¡Ay, mamá! ¡Ay, tampoco vino para un hombre de pelo en pecho como yo! Toma. Toma, te hará bien. ¿Cómo te sientes? Desde hace tiempo te noto un poco enferma. Me siento muy bien. Gracias por tu amabilidad. ¿Qué amabilidad? Lo que quiere esta viborita es que te dé un patatús como el del otro día para hacer ella tu papel. Ya. A ver. ¿Nerviosa? ¿Tienes miedo? No, si usted me mira. Por favor, señorita Lucila, míreme. Pero no me dijiste que no soportas mi mirada. Eso fue antes, porque ahora... Está bien. Tengo que ayudar a las demás. Espero que tengas un gran triunfo esta noche. Tu protectora se sentirá muy halagada. ¿Me sigues guardando rencor por haber ganado las pruebas? No, de ninguna manera. Fuiste la mejor. ¡Madre Concepción! ¡Madre Concepción! Además, luces muy bien vestida así. ¿Qué fue? ¡Claudia! ¡Se desmayó otra vez! ¡Ay, qué bueno! ¡Levántela! 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 No te preocupes, en un momento te pondrás bien. Hermana Catalina te curará y podrás hacer el papel. Ya verás. A mí qué me importa el papel. Estás sudando, muchacha. Lupe, dame el alcohol. Déjenme sola con Claudia. Dime que no es cierto. Dime que no es verdad lo que estoy pensando. Sí, es cierto. Y no me da vergüenza gritarlo a todo el mundo porque lo quiero. Voy a tener un hijo de él. Ahora hasta mis padres no tendrán otro remedio que casarme a la fuerza. Cállate. Tengo miedo que hasta estas viejas paredes se caigan al oírte. Arriba revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, muchachas, por el nuevo escándalo del colegio. Porque eso me huele escándalo y yo no tengo vela en este entierro. Cuéntanos, María Teresa. Ya sabemos que a ti no te gusta el chisme, pero desembucha. No es ningún chisme, es un hecho biológico. Claudia va a tener un hijo. ¿Un hijo? ¿Pero cómo? ¡Estúpida! No puedo creerlo. No puedo creerlo. Se lo dije mil veces que no pecara. Ahora está perdida. ¿Qué le irán a hacer? La expulsarán, la echarán a la calle sin piedad. Debemos hacer algo. Defenderla. Salvarla. ¿Pero qué? Blanca lo echó todo a perder. Si se hubiera callado. Esa boquifloja no se calla nunca. Ya son muchos sus enredos. Sí. Nosotras debemos de tomar una medida. ¡Sí! Sí. Claro. ¡Castigarla! ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a echarla a la fuente del agua fría. ¡Sí! 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 ¿Quién me sigue? ¡Yo! ¡No, no, 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 nada! ¡Vamos! Se me hace que a esta se le pasaron las cucharadas. Se lo juro, señorita Lucila. Tengo muy bien aprendido el papel de Claudia. No lo dudo, pero no me gustan tus métodos. Esther lo hará como el año pasado. Tú harás de gladiador. Vete a cambiar. Sí, señorita. ¡No!
Ya es demasiado. Estamos en una correccional o en un colegio. Exijo orden absoluto. Las que tengan que representar, marchen en silencio al escenario. Hermana Catalina, conduzca a las demás a la sala de artes y oficios. Suplico a todas se reúnan inmediatamente en mi despacho. Creo que no me corresponde acudir a la junta. ¿Me disculpa? Insisto en su presencia, señorita Lucila. Usted quería ver a Claudia, ¿no? Pues nadie la verá más. Ese nombre quedará para siempre borrado de este colegio. Necesito explicarles el peligro que encierra este escándalo en la moralidad de las alumnas. Esta experiencia me demuestra que no estoy equivocada a rechazar las nuevas corrientes de educación. Y propongo que regresemos fijamente a la antigua ruta de la más estricta disciplina, sin pasar la menor falta ni tolerar el más ligero desorden. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con mis puntos de vista? ¿Tiene algo que objetarme, Josephine? Yo no. Pero tal vez es interesante escuchar la opinión de la señorita Lucila. No olvide que no soy religiosa. Pero usted es maestra como nosotras. No tengo nada que objetar. Entonces, estando todas de acuerdo, solo les pido una cosa. Rigidez. Y más rigidez. ¡Ay, no tan fuerte! ¿Listas? ¿Listas? Sí. A ver, niñas. ¡Que salgan los gladiadores! ¡Que salgan los gladiadores! ¡Que salgan los gladiadores! ¡Arriba el oso de Nubia! ¡Arriba! ¡Arriba, Catón! ¡Arriba! Felicito, señorita Lucila. Su dirección ha sido muy realista. ¡Este por Caruso! ¡Este por los Durazos! ¡Ay, déjame! ¡Y estos tres por Claudia! ¡Nerón, dame la vida de Ligia! Y yo que me empeñé tanto por hacer un papel. ¡Ay! ¡Que los maten! ¡Que los maten! No, Nerón. Ten clemencia. ¡Dale la vida con tu ayuda! Noble Vinicio, Ligia es ahora tuya. Nerón no hará nada ni con influencia suya. No sé qué fe es esta nueva que a todos ha conquistado. Yo solo sé que a mí me ha quitado el amor que más quiero. Tú. Minerva, escucha. El amor que tú me tienes por lo humano está ligado. Y el que Ligia me ha enseñado de algo divino proviene. ¿No quisieras tú seguir este dulce porvenir? No. Adiós, digna romana. ¿Qué pasa que no atardece? Quiero que caiga la noche y que encierre como en broche este amor que me adormece. Ligia, Ligia, dulce amada, ¿cuándo se abrirá esta puerta que es más cárcel dura y herta
Este amor sin tu mirada. En mi soledad vivía cuando me vieron tus ojos. Deshiciste mis abrojos y me diste la alegría. Puesto que me has robado el corazón solo al verme, me has dejado hueco, inerme, sin cerebro, sin razón. Puesto que así transido, tu mirada he suplicado, devuélveme el corazón. O ciégame para siempre. Lleve inmediatamente a Manuela a mi despacho. Necesito hablar con ella. ¿Las visitas? Tenemos que despedirlas. Entonces que se retiren a su dormitorio las muchachas. Después hablaré con ella. ¡Qué felicitas tú! ¡Feliz de la vida! ¡La revolución! ¡Gracias! ¡Gracias, pueblo romano! Tu escena de amor fue perfecta. ¡Gracias, noble Minerva! Ya no bebas. Déjala. No le amargues la noche. Un poco de ánimo no le hace mal. Pero la madre superiora está furiosa. Si la descubre en este estado, va a explotar. ¿Sabes que expulsaron a Claudia? No se lo recuerdes, fueron muy amigas. Un brindis, Manuela. Pero no sé cómo. ¿Nunca viste un brindis en la hacienda? Una sola vez. Era un hombre borracho. Entonces toma otra copa. Por favor, Manuela, ya no bebas. La última. Solo por el brindis. A ver, venga el brindis. A ver, Manuela, a ver qué tal lo haces. ¡Anda, corre! ¡Corre! 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 ¡Señoras y señores! Agradezco sus aplausos, pero en esta gran ocasión no hay que olvidar a los seres queridos. Yo brindo por ella. ¿Ella? ¿Quién es ella? ¿Y todavía preguntas? ¿Han visto mayor tonta? ¿Quién ha de ser? Y ustedes también son tontas. ¿No han notado mi elegancia? ¡Uy, qué guapa estás, Manuela! Ninguna tiene una camisa mejor que esta. Y es de ella. Me la regaló con sus propias manos. ¿Y saben por qué ahora puedo dormir? Porque ella misma la bordó. Y es como si estuviera cerca de mi corazón. No hables tan alto. Pueden oírte. ¡Ah, que me oigan! ¿Qué me importa? ¿Y saben por qué hoy pude actuar? Porque ella me miraba con sus ojos fijos. Y yo a ella. Cuidado, Manuela. Oigo pasos. No tengo miedo. Ya no me puede pasar nada. Porque tengo a ella. Me cuido. Me protejo. Y me quiere. Sí. Yo sé que me quiere. Y yo también. ¡Manuela! Sí, la quiero. Y usted puede saberlo. ¡Viva la señorita Lucila! ¡Viva! Me lo envió la señorita Lucila, ¿verdad? Lo reconozco. Es de ella. Tenía que ser la única que se acordara de mí. ¿Por qué estoy aislada, hermana Catalina? ¿Qué pasó anoche? ¿Qué hice de malo? Las muchachas que pasaron por la ventana no me hablaron. ¿Por qué no me habla nadie? Respóndame usted. Hábleme. Una palabra, aunque sea por lástima. Señorita Lucila. Señorita.
Sé que te confesaste. Espero que no hayas ocultado nada ante Dios y que ahora te des cuenta de toda la vergüenza que has traído a este convento. Sí, madre. Y me arrepiento de todo corazón. Pero créame, no sabía lo que era el alcohol. El alcohol solo te sirvió para desatar tu lengua. Nunca en la historia de este convento hubo un pecado semejante. Ni el de Claudia es comparable con el tuyo. Te vanagloriaste. Te subiste a la cama para gritar tu maldad. Debería expulsarte. Pero no quiero que salgas a la calle a perderte más. Mi obligación es salvar tu alma. Madre, ya cumplí mi penitencia. El padre me dio 3 rosarios y yo recé 6 por la vergüenza que sentí. ¿Pero por qué me tratan así? ¿Por qué me aíslan como si estuviera enferma? Hipócrita. Bien sabes por qué. La señorita Lucila lloró toda la noche. No te lo perdonará nunca. No, ¿qué le he hecho? Solo sé que me emborraché. No recuerdo más. ¿Por qué me dice cosas tan horribles, madre? Dígame que no le hice mal a la señorita Lucila. ¿Cómo podría ofenderla? Créame, madre, la quiero. Ahora mismo voy a pedirle perdón. Quédate. Pero no comprende que no puedo estar sin su perdón. Me arrodillaré. Le suplicaré. Ni una palabra más. Ahora me doy cuenta que tu alma está en mayor peligro del que yo me imaginé. Tienes que rezar mucho, Manuela. Hacer mucha penitencia. Para ayudarte en tu camino, adelanté los ejercicios espirituales. 10 días de meditación, de ayuno, te volverán al temor de Dios. ¿Entonces puedo salir? Sí, pero sin hablar con nadie. ¿Ni con la señorita Lucila? Con ella, menos que con nadie. Perdone, señorita Lucila, pero usted sabe que las reglas prohíben recibir visitas a solas. Y cuando se trata de mí, no le cuesta ningún trabajo cumplirlas. ¿Dónde está él? Ahí. Viene a buscarla. Pero veo que usted no trae sus maletas. Eso es cosa mía. Perdone otra vez. Las reglas no me especifican si debo estar delante de esas cortinas o detrás. Pase. Lucila, por fin llegó el día. Perdóname, Gustavo, pero tendremos que esperar otro poco más. Te retractas de lo que me escribiste, ¿no? No es que me retracte. Lo que te escribí lo hice con la mayor sinceridad. Solo que ha llegado en el momento más difícil. Me he creado un problema. Se trata de una alumna. Sería una crueldad abandonarla ahora. Nuestra felicidad puede esperar un poco más de tiempo. Yo no puedo esperar un día más. Comprende que cada día que pasa esas niñas nos separan. Se te han metido en el corazón poco a poco, Lucila, hasta que llegue el momento en que no haya lugar en él para mí. Te equivocas, Gustavo. Solo que no se puede educar fríamente. Aunque sea arriesgado, hay que poner el sentimiento. Ya lo has puesto demasiado. Ahora tienes que elegir sin la menor vacilación. O ellas o yo. Espera. Adiós, Gustavo. Lucila. Compréndeme. ¡Gustavo! ¿Qué más deseas saber ahora? ¿Por qué reñí con él? Por Manuela. Dígale a la madre superiora que me inspira ternura, que es mi predilecta. Dígale lo que guste. Ya sé desde hace mucho tiempo que usted solo piensa en eliminarme de aquí. ¿Cómo se equivoca, señorita Lucila? Creí que había comprendido mi admiración hacia usted. Su humanidad para con las muchachas, su comprensión. Yo soy débil, pero usted es fuerte. Por eso quise despertarle esa misión que lleva dentro. Hágase religiosa, señorita Lucila. Manuela y todas esas muchachas que sufren la necesitan. Dele su ternura. Quédese con ellas. Ya es mucha la ternura que he dado. Siempre me lo temí. Por eso traté de endurecerme, de hacerme de hierro como esta disciplina. No fui fuerte como usted cree. Fui débil y me dejé arrastrar por mis sentimientos. Pero esto se acabó. Ni usted, ni Manuela, ni nadie harán que renuncie a mi felicidad. Irá con ustedes a los ejercicios espirituales. Sin embargo, permanecerá aislada.
y está estrictamente prohibido hablar con ella. Es demasiado lo que hacen con ella. Nunca se ha visto un castigo semejante. ¡Silencio! Manuela, más atrás. Ese no es tu lugar. Más atrás. Más atrás. Señorita Lucila. La madre superiora le ruega no dirigirle la palabra a Manuela. Con el día de hoy principian los ejercicios espirituales que durarán 10 días. Creo que todas saben el recogimiento que necesitan. Oirán misa todos los días. Aquellas que puedan comulgar tomarán un velo blanco en la capilla. Las demás, uno negro. ¡Listas! ¡Marchen! Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno. Segura de que ni ella misma se ha dado cuenta. ¿Por qué no se lo dices tú? Las menores y más débiles pueden pasar al refectorio a tomar un ligero desayuno. Las demás tienen permiso de pasear, siempre en silencio, hasta la primera meditación de nuestro Padre Espiritual. Bueno, supongo que quieres decirme algo. Sí. Bien, habla. Yo quiero... quiero pedirle perdón. Dicen que la ofendí. Voy a ayunar mucho, señorita Lucila. Haré penitencia para que usted me conceda su perdón. Quiero recuperar su cariño. ¡Perdóneme, señorita Lucila! Le juro que no quise ofenderla. A usted no la ofendería ni con el pensamiento. Por favor, Manuela, estás muy nerviosa. Ven. Un poco de colonia te calmará.
¿Te sientes mejor? Sí, gracias. Ahora, siéntate ahí y escúchame. Tendrás que probarme que eres una muchacha valiente. Lo que has hecho ya lo sabes. No tenemos más que hablar de eso. Tu castigo está decidido. Aún después de los ejercicios, permanecerás aislada. Sí. En una celda, como en una prisión. Fuera del dormitorio para que usted no me hable ni siquiera de vez en cuando. Serénate, Manuela. No será una prisión. Tendrás tus clases con las demás. Solo que no podrás hablar con nadie. También comerás sola y en tus horas libres harás oración. Señorita Lucila. ¿Qué? Podré. No me diga que no. ¿Podré visitarla? Eso no, Manuela. Pero no me abandonará. ¿Vendrá a verme alguna vez? No, Manuela. Tampoco será posible. ¿Quiere decir que no volveré a verla nunca? ¿Nunca más? No exageres, Manuela. Nos veremos después, cuando se levante tu castigo. Miente usted. Miente para consolarme. Lo veo en sus ojos. Quieren separarnos para siempre. Este es el castigo que ha inventado la Madre Superior en su bondad. ¡Manuela! Ah, saben muy bien que no podré resistir este castigo, que sin usted me moriré. Manuela, no debo de oír esas palabras. Usted es muy buena, señorita Lucila. Dígame siquiera una vez, en voz muy baja, iré a verte. Y me iré en silencio. Seré buena. Resistiré todo sin una palabra de queja. No puedo. No debo. Por ti misma, Manuela. Es la única forma de que entiendas. Pero si no entiendo nada, ¿qué pecado tan horrible he cometido que usted misma me castiga así? ¿Qué es pecado quererla? Me quieres demasiado. Y solo a Dios se le puede querer demasiado. Adiós, Manuela. Vete. Madre Inés. No debo hablarte, hija. Solamente dígame una cosa. Una sola que nadie quiere decirme, ni ella. ¿Qué pecado he cometido? No sé, hija. Yo solo veo el pecado en los ojos de los demás. ¿Y los tuyos? Los tuyos solo tienen lágrimas. No sé qué has hecho, pero mientras no te alejes de Dios, Él te amparará. Comentan en voz baja. ¿Mi pecado? ¿Qué mal he hecho? ¡Díganmelo! Dímelo tú, Esther. Tú. Angélica. Lupe. Por nuestra amistad. María Teresa. Sé que me odias, pero... ¡Tú, Blanca! Siempre has delatado todo en este colegio. ¿Por qué ahora tienes lástima de mí? ¡Dímelo! Pero no comprenden que prefiero todo a este tormento de no saber nada. Thank you.
Ve y díselo. ¡No, Blanca, no! ¡Déjala! No es cierto. No puede ser cierto. Piénsalo bien y verás. Entonces estoy en el infierno. Estoy en el infierno. Y a ver si nuestras pobres imaginaciones humanas... Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Los que han caído en Santa pecado. María, Madre de Dios, ruega, Señor. El infierno es una angosta y oscura mazmorra, mansión de los demonios y las almas condenadas, llena de fuego y humo, y cuyas paredes alcanzan kilómetros y kilómetros de espesor. Son tantos los condenados que dice San Anselmo en el libro de las semejanzas que están imposibilitados de moverse aún para quitarse del ojo el gusano que los corroe. ¿Y qué son estas torturas en comparación a lo que es el fuego eterno? Poned por un momento el dedo en la llama de una vela y sentiréis el dolor del fuego. Pero el fuego de la tierra consume lo que toca y el dolor cesa. En cambio, el azufre que arde en el infierno, aparte de su hedor insoportable, es de tal esencia que arde incesante, eternamente y cada vez con mayor furia. Pero ni el mismo fuego se puede comparar con el castigo de la conciencia. Saberse pecador y siempre escuchar en sus oídos la terrible sentencia de Dios. ¡Apartaos de mí, malditos! ¡Id al fuego que os ha sido preparado por el demonio y sus ángeles! Yo no tengo perdón. Ya no tengo perdón. Señorita Lucila, ¿sabía usted que le pedí no hablara con Manuela? Sí, madre, pero yo misma tomé esa responsabilidad. Madre Concepción, llame a Manuela. La quiero inmediatamente en mi despacho. Al momento, reverenda madre. Acompáñeme usted. Quiero hablarle. Sí, madre. Conocía su orden y aún así hablé con ella. No soporté su mirada de desesperación. Aislarla sin despedirla siquiera hubiera sido una... Iba a decir crueldad, ¿no? Dígalo. Sé que tengo la razón. Poco importan los medios con tal de salvar un alma. Recuerde, madre. La intolerancia también es un pecado. Señorita Lucila, va usted demasiado lejos. Conozco sus métodos. Un día fui lo bastante tolerante para permitírselos. ¿Y qué logré? Promiscuidad, libertinaje. Recuerde lo de Claudia. Qué poco sabe usted del amor, madre. A Claudia la empujó la prohibición de sus padres, de usted. Tal vez si no hubiera cerrado el portón de la huerta, no hubiera sucedido eso. Ella deseaba un amor limpio, abierto. De esa manera se puede disculpar a todas. Hasta a Manuela. ¡Manuela, Manuela! ¡Manuela! 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 ¡Manuela, demonio de muchacha! ¿Dónde se ha metido? ¡Ay, Jesús, María y José! ¡Manuela! 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 La muchacha no tiene la culpa. Pero no me va a negar que... ¿Por qué se interrumpe? Dígalo. No le tenga miedo a las palabras. Ya no es hora de callar. ¿Usted quiso decir que Manuela...
está enamorada de mí. Señorita Lucila. Sí, eso es lo que usted piensa y todas las demás. Y eso es lo que le han hecho creer a esas muchachas inocentes. Pero se equivocan. ¿Entonces me hace responsable de este escándalo? A usted no. A su ceguera. Porque usted es la primera en haberse aprisionado en este colegio. Es difícil tomarse a un alma cuando nunca se ha sufrido. Hija de ricos, usted fue alumna a los 12 años. Novicia a los 18. Y su talento la hizo madre superiora. ¿Qué sabe del mundo? ¿Cómo puede comprender la soledad de una huérfana? Falta de caricias, de ternura. Si un perro hubiera lamido la mano de esa niña, se hubiera encariñado con él. ¿Cómo no me va a adorar si yo represento todo para ella? Amiga, hermana, maestra, madre. Todos sus sentimientos volcados, pero limpios, madre. Limpios. Entonces, ¿qué quiere que haga con Manuela? Que no la atormente. ¿Estás segura que se puede salvar el alma de una niña sensitiva asustándola con el infierno? ¿No tiene miedo de destruirla? Sé lo que hago. La salvaré como es mi deber. Dios quiera y no se equivoque. No me equivoco. No llores, Manuela. Eres mi predilecta. Hipócrita. Bien sabes cuál es tu pecado. Tu alma está en peligro. En el mayor peligro. Bueno, ¿cuántos años decías otra cosa? ¿Y qué son esas torturas comparadas con el fuego eterno? El azufre sin consumir lo que toca incesante, eternamente, cada vez con más furia. La historia de este convento hubo un pecado semejante. Y el de Claudia es comparable con el tuyo. Me quieres demasiado. Y solo a Dios se le puede querer demasiado. Adiós, Manuela. Vete. Pero ni el mismo fuego del infierno se puede comparar al remordimiento de la conciencia. Ya no tengo perdón. Ya no tengo perdón. Pero el fuego de la tierra consume lo que toca. Y el dolor cesa. En cambio, el azufre que arde en el infierno, aparte de su hedor insoportable, es una presencia. ¡Manuela! No tengo perdón. Sí, Manuela. Dios lo perdona todo. ¿No es verdad, madre? Así es, Manuela. No tengas temor de él. Dios es el perdón. Entonces, pídale que me perdone. Usted también, señorita Lucila. Estaba loca. No supe lo que hacía. Pídanle que me perdone.
arrepiento de todo corazón. Rápido, el padre espiritual. Dios mío, ayúdame a salvar su alma. Tú viste su arrepentimiento. Fue mi orgullo. Castígame a mí. Pero que llegue a tiempo tu perdón. Ten fuerza. Vive un poco más. Solo un poco más. Reza. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ego te absolvo. In nomine Pater, Filii, et Spiritii Sancti. Amen. Yo te juro, Manuela, tu muerte no será inútil.